Muy bien, en la sesión anterior habíamos obtenido lo que son los parámetros de la isoterma de Latmuir para un problema donde había una quimisorción o quimiabsorción de hidrógeno sobre polvos de cobre a 25 grados centígrados. Y a partir de estos datos experimentales que teníamos aquí, donde se variaba la presión parcial del hidrógeno y se medía el volumen que se absorbía de hidrógeno sobre los polvos de cobre, fue posible obtener los valores aquí de la constante de equilibrio de la isoterma de Landmuir, así como el volumen para formar una monocapa que también forma parte de la ecuación de Landmuir. Esto se realizó pues haciendo un tratamiento matemático a lo que es el modelo propuesto. Se aplicaron logaritmos naturales para que, perdón, el inverso, para linealizar la ecuación. Una vez linealizada, se hizo una regresión lineal y a partir de los valores de la pendiente y la ordenada al origen, es que obtuvimos los valores de del volumen para formar una monocapa y de la constante de equilibrio. Entonces, esto pues no se recomienda ya hacerlo ya para casos ya situaciones pues reales, ya científicas, vamos a decir. Ahí lo que se debe de hacer siempre en la medida de que esto sea posible es hacer una regresión no lineal. Por ejemplo, para hacer una regresión no lineal, pues podemos partir de este modelo que tenemos aquí, donde el volumen decimos que es igual el volumen que se absorbe en los polvos de cobre, en este caso, pues es igual al volumen con el que se formaría una monocapa por la constante de equilibrio por la presión parcial del hidrógeno entre 1 más la constante de equilibrio de absorción por la presión parcial del hidrógeno. Esto sería nuestro modelo. Podemos ver que no es lineal y podemos realizar un ajuste. Para eso, pues necesitamos los datos experimentales, que son estos que tenemos acá. Y si no, y de preferencia, pues hay un software matemático que me permita hacer una regresión no lineal, ¿sí? Para eso, pues aquí nosotros podemos utilizar Polymath. En Polymath, pues existen diversas opciones aquí que nos brinda el programa. Uno de ellos, pues es hacer una regresión, vamos a llamar una regresión no lineal. Bueno, aquí pues se puede hacer regresión lineal, regresión polinomial, o bien nosotros podemos proponer modelo. Para esto, pues bueno, tenemos primero que colocar los datos experimentales que se tienen. Vamos a ver. Estos datos, por ejemplo, serían estos de acá. Los colocamos más o menos, esto funciona como si fuera Excel. Y pues aquí sería conveniente de alguna manera pues darle nombre a las columnas. Por ejemplo, esta pues sería la presión. Y era esta de acá. Vamos a cambiar. Sería el volumen que se ha absorbido. Y esta es la presión, que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando el modelo. ¿Sí? Presión y volumen. Y nuestro modelo podemos observar que así como está definido, la variable independiente es la presión y la variable dependiente es el volumen. ¿Sí? Entonces con eso vamos a construir nuestro modelo. Tenemos ya los datos experimentales, entonces podríamos hacer una regresión. Aquí una regresión lineal o polinomial, una regresión lineal múltiple o bien una regresión no lineal. En nuestro caso, pues vamos a hacer una regresión no lineal y vamos a introducir el modelo. Vamos a introducir el modelo y vamos a decir que el volumen va a ser igual a una constante. Ya habíamos visto que era el volumen de la monocapa, vamos a ponerle como Vm, por la constante de equilibrio. Ponerle KC por la presión, ¿verdad? Todo esto entre 1 más KC por P, por la presión.
Y con esto, pues bueno, ya hemos introducido el modelo, que es un modelo no lineal, le decimos hecho. Ok, aquí dice que no me puede aceptar esta BM porque está la B. Bueno, vamos a ponerle. Pues no, no. A ver, así. Y entonces, tenemos aquí la variable dependiente, que es B, la variable independiente, que era la presión, y estos son los parámetros de la ecuación. BM, que es un volumen de la monocapa, y KC, que es la constante de equilibrio de absorción. ¿Sí? Para que se pueda esto resolver, pues debemos darle valores iniciales. A muchas ocasiones, pues no conocemos ese valor inicial y pues tenemos que hacerlo a prueba y error para que pues converja adecuadamente. Asimismo, pues aquí tenemos dos alternativas para hacer una regresión no lineal. Este método, que no sé qué sea exactamente, MRG mínimo, o bien esta LM, que es básicamente algo que se conoce como Liebenberg-Marquardt. ¿Sí? Entonces, pues es preferible, y por eso es que lo tiene por default, pues utilizar este procedimiento. ¿Qué valores iniciales vamos a dar? Pues en nuestro caso, pues sería recomendable utilizar aquellos valores que obtuvimos al momento de hacer la linealización. Los valores que obtuvimos previamente, por ejemplo, para BM, este valor había sido de 0.51. Entonces, anotaríamos aquí 0.51. Y para KC, o sea, la constante de equilibrio, nos había dado un valor como de 0.4648. Entonces podemos anotar ese valor. Enseguida, pues bueno, para que nos dé el resultado, pues tendríamos que darle aquí en esta flecha que nos lo resuelva. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Que me muestre una gráfica, que me muestre los residuales. Que asimismo, si quiero hacer un tratamiento posterior a los datos, pues que me los guarde ahí en una columna, enseguida de donde yo obtuve o introduje los datos experimentales, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una gráfica para ver cómo se ven esos valores, los residuales para ver cómo se comportan los residuales y el reporte. Entonces con esto ya le digo que lo resuelva. Y vemos aquí que pues los valores como ya eran muy pues eran muy buenos, pues se tuvo una buena regresión prácticamente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque vemos que el valor del volumen de la monocapa que nosotros propusimos inicialmente que sea de 0.51, el valor que está obteniendo es de 0.57, 59, redondeando, con un nivel de confianza del 95% de 0.0871. En el caso de la constante de equilibrio de absorción, nosotros habíamos propuesto un valor inicial de 0.4648. Al momento de hacer la regresión no lineal, el programa nos calcula un valor de 0.3410 con este nivel de confianza del 95%. Podemos decir que los valores son adecuados cuando el nivel de confianza que tenemos acá es menor al valor estimado. O sea, por ejemplo, aquí pues 0.087 pues es menor a 0.5758. 0.1449 pues es menor a 0.3410, ¿sí? Cuando no se tiene una buena regresión o nosotros así matemáticamente no podemos aceptar los valores que nos están dando, es en algunos casos que estos valores que tengamos acá sean mayores a los que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque como esto es más menos lo que se tiene acá, si este valor hubiera sido, por ejemplo, 0.6, al momento de que yo lo resto, pues vamos a tener el límite inferior un número negativo, el límite superior un número positivo. Esto me daría que un valor aceptable estadísticamente es el 0. Y por lo tanto, pues la constante la podríamos eliminar de nuestro modelo, ¿sí? Ese es uno de los motivos. Asimismo, pues para validar también este modelo dentro de las pruebas estadísticas que existen, pues es el valor de la R cuadrada, coeficiente de determinación y preferentemente el R cuadrada ajustado, que se busca pues que sea de preferencia pues mayor a 0.9. En este caso, pues es 0.98.
62. Esto fue debido en gran parte también a los buenos valores iniciales que propusimos. Entonces, así es como nos quedaría la regresión y este sería los valores una vez que tenemos los valores iniciales que los obtuvimos haciendo una linealización del modelo y con una regresión no lineal utilizando Polymath, pues podemos hacer la refinación. Esto, por ejemplo, lo podemos copiar hacia nuestro reporte que teníamos previamente y tener ahí los datos y pues ya hemos hablado acerca de las conclusiones que se obtienen.